Hola amigos, nos volvemos a encontrar en nuestra Vía Joven, que como cada tarde de miércoles tiene preparado un tema que estoy segura será de tu agrado. ¿Quieres saber de qué se trata? Te cuento después de la pausa. Hemos preparado esta fiesta criolla, que es como se llama el programa, que debe salir el miércoles 27, abriendo la programación del canal cerca de las 6 y 5 de la tarde aproximadamente, donde vamos a tener como invitado el conjunto Saborí, que es el conjunto emblemático de música campesina de nuestro territorio. La realización audiovisual ha sido un reto ingenioso de varios jóvenes manzanilleros que, sin dejar sus labores cotidianas, han dedicado parte de su tiempo libre a diseñar una programación especial que nos deleitará a todos este fin de año. Esa será nuestra senda de hoy. Vía Joven ha estado presente en la producción de algunos de estos programas. Veamos. Explorar otros campos de la profesión, ir más allá del cumplimiento del trabajo diario y pensar en la satisfacción del público que sigue cada tarde de lunes, miércoles y viernes nuestra televisora es una meta muy bien lograda de Valia Martínez San, Carlos Manuel Gallardo, Eduardo Bertot y Michelle Vega. Una generación de creadores que han sabido combinar su talento con tus exigencias como espectador. Hoy el sentido de esta vía apunta hacia sus inquietudes como realizadores y a la esencia de sus propuestas. Veamos sus opiniones. Durante todo el mes de diciembre hemos venido preparando una programación diversa que responda a los intereses de los públicos que siguen el canal manzanillero Golfo Visión. En mi caso particular he tenido varias propuestas. Creo que la primera de ellas, aunque no va a salir en la programación de fin de año, fue la transmisión del documental Presencia, que resumió justamente la visita de nuestro comandante y la conexión que tuvo nuestro comandante en jefe con la ciudad de Manzanillo. Fue un documental que proyectamos durante la jornada de homenaje, el primer aniversario de la muerte del líder. Luego, para ya la semana final de fin de año, que van a ser los días 27 y 29 de diciembre, estamos preparando primeramente el guión de una revista informativa especial que se llama Hora Cero, y justamente va a resumir todo lo acontecido en materia informativa en la planta televisiva. Es decir, todo lo que nosotros estuvimos reportando desde nuestro departamento informativo, todas las coberturas periodísticas, las más trascendentales que tuvimos en el año en la ciudad de Manzanillo, van a estar contenidas en esa revista informativa que ahora mismo estamos preparando el guión para su grabación. Hemos preparado esta fiesta criolla, que es como se llama el programa, que debe salir el miércoles 27, abriendo la programación del canal cerca de las 6 y 5 de la tarde aproximadamente, donde vamos a tener como invitado el conjunto Saborí, que es el conjunto emblemático de música campesina de nuestro territorio. Y también vamos a mostrar en él una variante que ya tiene el conjunto de música campesina, que se ha hecho también una sonora, abordando otros géneros más de la música popular. Y en resumen, queremos mostrar esto, que se haga una fiesta criolla con todo lo que tiene que ver con la música cubana, pero partiendo como base de los distintos géneros de la música campesina. Para la programación especial de fin de año hemos preparado un corto de ficción nombrado El Rayecito, un corto que aborda sobre una temática social, porque por todos es conocido que Manzanillo es una de las poblaciones más envejecidas de la provincia de Granma, y Granma a su vez una de las provincias de mayor envejecimiento poblacional en el país. Y este corto trata sobre algunas problemáticas sociales referidas a la ancianidad, que tiene que ver con a veces descuidos familiares, que por los que pasan el proceso ese de soledad ya cuando la persona se vuelve más adulta, y queríamos hacer referencia a este tipo de material a través de un material cinematográfico, en este caso un corto de ficción, para dar una visualidad, un mensaje a los públicos sobre la importancia de preservar a estas personas, de cuidarlos, de mantenerse atento a lo que les pasa, a cómo reaccionan
ante esa etapa de la vida. Bueno, con motivos a la programación especial para fin de año, me encuentro trabajando en un proyecto musical, un programa que tiene por nombre de fiesta, que como todos sabemos, para nosotros para el fin de año siempre nos encontramos de fiesta junto con la familia y tenemos una representación de músicos manzanilleros que nos deleitarán con sus interpretaciones. Tanto, dígase, estará Cándido Fabré, estará Olga González, estará el trío Los Caminantes, entre otras sorpresas que nos reserva el programa. Un programa que se ha grabado en el Cabaret Costa Azul. Desde aquí quisiera mandarle también un agradecimiento a todos los compañeros que laboran allá, puesto que tuvimos muchas horas grabando el programa. Espero que sea de la aceptación y del agrado de todos los manzanilleros. La realización audiovisual representa para mí un reto, siempre desde que el 2007 que empecé aquí en el Telecentro Cosmovisión, porque yo provengo de la radio. Desde niño prácticamente, 8 o 9 años, comencé en la radio y es un lenguaje que tengo muy apegado a mi forma de hacer la comunicación. Y entonces, a partir de mis estudios en el Superior de Arte en Holguín, me gradué en el 2003, siempre fue un reto. Me dije, bueno, si yo lo estudié, algún día tengo que hacerlo. Y se me dio la posibilidad aquí en el Telecentro Golfovisión en el año 2007. Antes, en la carrera, ya había hecho 2 audiovisuales. Pero bueno, no es lo mismo trabajar del formato del video que hacer la televisión. La técnica de la televisión es una cosa más inmediata, es un reto del día a día, es un hay que hacerlo en el momento que hay que hacerlo y no en otro momento. Que se diferencia ya de la realización del video, del cine, que tú le das tiempo a esa obra, la piensas un poquito más, filmas con tiempo. En la televisión es más inmediato, es como la radio, pero teniendo en cuenta que se está viendo lo que tú estás diciendo. Y esto siempre es un reto porque no puede faltar nada en ese encuadre que uno hace. Y yo creo que todos los días hacer la televisión como la hacemos acá en Manzanillo, con las condiciones que tenemos y pensando siempre en que tu obra depende no solamente de tu interés, de tu intento y de tus sueños, sino de muchas otras personas, dirigir eso, hacer realidad eso, es siempre algo bien difícil, pero bueno, pensamos que lo hacemos con la dignidad que se merece el canal de Manzanillo, porque la gente nos ve, nos sigue y nos pide todos los días en la pantalla de su televisor. Bueno, hace mucho tiempo me inserté en la realización audiovisual y es una de las cosas por las cuales, una de las especialidades por las cuales me he quedado prendada. La comparto con el periodismo, que es una de mis pasiones, pero creo que la realización audiovisual me ha permitido crecerme en el terreno profesional y hacer otras aportaciones en lo que respecta a la creación televisiva. Es un trabajo que desempeño con mucho gusto. Me gusta realizar documentales, me gusta realizar trabajos que tienen que ver con la orientación social, con los programas culturales, y creo que va a ser una práctica que en la medida de las posibilidades voy a seguir ejercitando, porque realmente me motiva mucho y lo más importante es que he recibido la retroalimentación de los públicos en cada uno de los materiales que he realizado. Bueno, la realización audiovisual para todo trabajador del medio, de un medio de comunicación, implica un reto, implica un desafío, estar siempre presto a dar lo mejor de uno para que los programas cuenten con una factura, que sean con códigos que la población pueda ser captada, es decir, trabajar los temas donde las poblaciones se vean representados en los programas donde uno mismo los realiza. Siempre vamos a estar pendientes a nuestros programas, cada día hacerlo con mayor intencionalidad, tratar los temas que medulares de la población, cuando vamos caminando por las calles la gente nos habla de los programas, que le pareció, algunos nos critican, otros nos elogian, pero bueno, todas esas opiniones para nosotros es muy importante, pues que eso viene a reforzar también y a decirte cómo es esa retroalimentación con el público, cosa que nos hace mucha falta para que nuestros programas sigan cada día más perfeccionándose y tratar de llegar más a los públicos, que es lo que realmente queremos. La realización audiovisual para mí es como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque yo soy graduado de periodismo y siempre he tenido inclinaciones hacia otro tipo de realización que no sea propiamente la del informativo. Eso te da la oportunidad de crecer como profesional, también de explotar esas otras facetas dentro de tu formación como artista ya, buscando propuestas novedosas, haciendo cosas que se salen ya de lo propiamente dicho del informativo, y te da la oportunidad de crear más, de crecer como profesional, de brindarle al público otra versión de lo que eres tú como persona, de lo que eres tú como artista, de lo que puedes ofrecer, de la visión que tienes de los aconteceres, de lo que pasa, de lo que sucede, de las problemáticas, de temas
que a lo mejor pasan desapercibidos para cualquier otra persona, pero para un realizador de la televisión son temas importantes, como decimos acá en el mundo televisivo, dentro de lo feo, lo grandilocuente. Dirigir un colectivo del que quizás algún día formaste parte no es cosa fácil. Tampoco lo es sobrecargar tu faena con labores adicionales y mucho menos ganarse el aprecio del público para quien trabajas. Pero ese ya es un largo tramo recorrido por estos jóvenes en esta vía. Un programa que ha logrado un espacio puntual en pantalla y que es fruto también del empeño de otros jóvenes formados en esta casa audiovisual. Hoy nuestras señales del tránsito dan paso a la creación y al deseo de hacer de varios jóvenes manzanilleros portadores de la voz e imagen de esta ciudad. Y ahora nos detenemos en la esquina de nuestra vía joven para disfrutar de las notas sueltas. Hola mis amigos, qué gusto saludarlos justo en el centro de la semana para hablarles de Raúl Paz, quien nació en la tierra del mejor tabaco del mundo. Compuso sus primeras canciones a los 10 años y creció escuchando El Punto Guajiro y El Repentismo, y esa gracia del cantor juglar no la ha abandonado y quizás sea la clave oculta de su exitosa carrera. Los sonidos foráneos de Led Zeppelin y Bob Marley cautivaron al joven inquieto en busca de melodías que complacieran su espíritu rebelde. A los 17 años marchó a La Habana, donde recibió cursos especiales de actuación con el maestro Suárez del Villar y se graduó en la especialidad de canto clásico y canto en el Instituto Superior de Arte de La Habana. En el año 1996 se fue de Cuba primero hacia América del Sur y terminó en Francia. Allí logró una beca para cursar un máster en musicología y canto en el Conservatorio de París. Luego, en esa ciudad, aprendió canto y armonía en la Escuela Cantorum. A mediados de los 90, París era un crisol de la música y Raúl se ganaba la vida tocando en varios clubes. Estando en esos quehaceres, fue visto por Ralph Mercado, fundador del sello RMM, y grabó su primer álbum, Cuba Libre, el cual fue un éxito, vendiendo unas 100.000 copias y le valió el premio Mejor Nuevo Artista Masculino. Raúl Paz es uno de los preferidos del público cubano y foráneo y ha compartido con artistas de talla mundial. Así me despido. Cada miércoles los espero para compartir una nota interesante que ayude a cultivar su cultura y sus conocimientos. No me falten. Instruir, informar y entretener será el propósito de la programación especial que desde hace varios días se prepara aquí en Golfovisión para despedir el presente año. Promete ser una emisión novedosa, cuyos autores forman parte de los jóvenes que han sabido mantener la vitalidad y el prestigio de la televisión en Manzanillo. También estamos preparando un programa especial que se denomina Sazón Completo y va a ser como una especie de comodín en nuestra parrilla de programación porque queremos en solo 5 minutos darle información a la población de cómo elaborar, de cómo sazonar muchas de las comidas típicas de fin de año, sobre todo pescados, mariscos, carnes rojas, que nosotros usualmente ponemos en nuestra mesa de fin de año y compartimos con la familia, y queremos que el chef Manzano, Miguel Manzano, que ha sido un colaborador fiel de nuestra televisión, comparta con nosotros esos 5 minutos de miércoles y viernes en vísperas del 31 de diciembre. Yo creo que de manera general el Telecentro Golfovisión se está preparando para hacer una programación distinta, diferente, pero que también resulte atractiva para los múltiples públicos que siguen nuestras transmisiones cada lunes, miércoles y viernes por Golfovisión. Procesar, diseñar una parrilla de televisión desde un telecentro comunitario es siempre muy complejo. ¿Por qué? Porque la producción no es fácil y no siempre se tienen todos los recursos para hacer lo que tú quisieras todos los días o como lo soñaste. Y precisamente una parrilla, ya lo dice, lleva muchas cosas distintas. Es un noticiero, es un programa también que se acerca a la comunidad, es un programa musical, es un programa para jóvenes. Sin lugar a dudas, es la juventud la que casi siempre lleva la delantera señalando el buen sentido de la vía. Y el tramo que recorrimos hoy en nuestro programa es una muestra de ello. Los espacios que disfrutaremos en la programación de fin de año en este canal Golfovisión es el resultado sistemático de este colectivo que se empeña por complacer cada uno de tus gustos.
Amigos, de esta manera nuestra Vía Joven llega a su último destino en el 2017, celebrando los éxitos de una televisión que ha sido por más de una década el reflejo de su pueblo y que promete muchos años más de calidad y respeto a su público. Así llegamos al final, pero no sin antes enviarles una felicitación en nombre del colectivo de trabajadores de Vía Joven. Que tenga usted un feliz fin de año y un próspero 2018. Nos vemos. Chao. Lloro por ti, te busqué en el infinito, en las huellas de tus labios, en uno de tus cigarrillos, esperando hasta el cansancio, y tú me has echado al olvido. La suerte se me escapa en un suspiro y tú te me vas de las manos y la vida se me rompe en mil pedazos y yo lloro por ti, pensando que lo nuestro tiene algún remedio.